¿qué tal, amigos? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a compartir cómo hacer un salero para ganado de dos compartimentos. Para eso necesitamos un tambor de 200 litros, recuerden, previamente lavado. Vamos a requerir 4 cortes de madera, de una madera que sea dura, sólida, de una medida aproximadamente de 10 centímetros por 15. Vamos a requerir un espárrago con rondanas y tuercas de la medida de 7-16 pulgadas. Y también vamos a reciclar un mecate o lazo, de preferencia que sea de plástico, de una medida que soporte el tirón para jalar. Y también vamos a requerir de la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es una perica y un dado de 11-16 con su matraca. Es con lo que contamos en este momento. Un lápiz para trazar, un taladro con la broca de la medida de 7-16 y también con una cortadora con disco de corte. Es lo que vamos a necesitar. Lo vamos a partir a la mitad y va a quedar de esta manera. Les voy a ir enseñando el proceso. Recuerden utilizar equipo de seguridad. Vamos a darle macizo. Sí, como no. Vamos a perforar la madera donde va a pasar el espárrago. Ok, vamos a armar. Agárrele bien, Emanuel. Ah, por cierto, me acompaña aquí nuestro amiguito Emanuel. Sí. Vamos a perforar el otro huequito con mucho cuidado. Y ahora toca poner el espárrago de esta manera. Me voy a quitar el guante un poco. Ponemos la rondana y la tuerca. Vamos a apretar y ahorita les compartimos el otro extremo, cómo lo vamos a armar. 2, 3. Y aquí queda apretado. Ahora nada más se corta aquí y lo que sigue. Aquí en este segundo solamente es una perforación para que pase el espárrago y se hacen dos huecos para que entre el mecate. El mecate le tienes que hacer un nudo al final para que sea de esta manera. Y queda. Y le haces un nudo en el otro extremo. Y ahí queda bien apretado. Ahí ya lo tenemos. Les recuerdo que tienen que lijar o desbastar las orillas donde está el corte para que no se vaya a accidentar las vacas o los becerros. Y también a la madera. Y también en los finales de los espárragos, pegarle con martillo porque puede lastimarse también el animal. Y aquí está el salero, puede ser comedero, ya está listo para moverlo y para llenarlo. Ahí está otro ejemplo que hicimos, otro comedero con más recipientes, ahí se dan cuenta. Y aprovecho a agradecerle también al camarógrafo que está aquí enfrente de mí, que cumple años el próximo domingo. Él le tocó grabar el día de hoy, mi amigo Miguel, y pues vamos a gozar. Se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz. Sí, como no.